Juan Diego Botto pasa de las grandes pantallas al papel con Invisibles, su primera novela de la que nos hablará hoy aquí en la Biblioteca del Teatro Español. Bueno, Juan Diego, Invisibles nace como una obra de teatro y ahora ha pasado a novela, a libro. ¿Cómo surge la idea de que Invisible sea una novela y qué quieres transmitirnos? Pues que sea una novela es una propuesta de un editor de Espasa que me llamó y me dijo que pensaba que estos textos de la obra de teatro podían publicarse y podían entenderse como y leerse como un ensayo sobre la inmigración y que los quería publicar en el apartado de no ficción del sello editorial. Para escribir la obra de teatro yo hice un proceso de partir de historias reales y convertirlas en una obra de teatro, y en la obra para publicar los textos pues he hecho el viaje inverso. He contado, aparte de publicar los textos, he contado las historias de estas personas que me inspiraron la obra de teatro. ¿Qué quiero transmitir? Pues es una reflexión sobre el desarraigo, sobre la soledad, sobre la inmigración, sobre el exilio, en estos momentos que estamos viviendo tan complejos, ¿no? Tan de crisis. Hablas en el libro de, como tú has dicho, del desarraigo, de las desigualdades, de la gente, de los excluidos un poco. Tú vienes de una familia inmigrante argentina. ¿Has notado eso en primera persona alguna vez? Bueno, en parte hablo de mis recuerdos de infancia, ¿no? Yo vine aquí muy pequeño, de niño, en el 78, y mi madre tuvo que exiliarse de Argentina. En Argentina en el 78 había una dictadura militar. Y esos recuerdos que tengo de ese exilio de mi madre y de sus primeros años suyos de tratar de buscar su lugar aquí, pues son parte de lo que reflejo en el libro. Yo no tengo, tengo vagos recuerdos de haberme sentido, pues sí, muy de pequeño, que hablábamos distinto, mis hermanas y yo, que teníamos un acento raro. Pero yo la verdad es que en lo personal siempre me he sentido, o sea, tengo 37 años, 34 de los cuales los he vivido en Madrid, con lo cual yo me siento madrileño. Hablas en el libro de la importancia del cambio, de que haya un cambio en nuestra sociedad, que es una sociedad un poco marcada por las desigualdades, cada vez más. ¿Qué es lo primero que tú cambiarías? Hombre, yo creo que hay muchas cosas que modificar, pero si tuviera que decir algo así de forma genérica, yo creo que la sociedad debería cambiar de modelo, de paradigma, en el sentido que lo que prima en nuestra sociedad es la finalidad última, es el lucro, es el dinero. Y el ser humano no es la prioridad de nuestro modelo social, no lo es ni muchísimo menos. Un ejemplo claro son los desahucios, ¿no? La ley está hecha para que los bancos no pierdan un bien. Y sin embargo no es relevante el hecho de que haya personas que no tengan dónde dormir, porque el bienestar del ser humano no es una prioridad en nuestra sociedad, sino que se legisla para... El bien que se legisla es la propiedad privada, es para lo que se legisla, ¿no? Entonces yo creo que en líneas generales lo que tiene que cambiar fundamentalmente es ese paradigma, ¿no? Es la forma de concebir el mundo, situarnos a nosotros, el bienestar, nuestra felicidad, la felicidad de nuestros semejantes como el punto nodular, como aquello que conviene proteger, que conviene cuidar. Has pasado de las pantallas al papel. ¿Crees que habrá más libros de Juan Diego Botto? No lo sé. Este proceso ha sido bastante natural, ¿no? Ha sido una evolución relativamente lógica de una obra de teatro a un libro. Y no sé si esto se volverá a dar. No tengo dudas de que seguiré escribiendo teatro, posiblemente cine. Si volveré a escribir un libro, pues esto ya se me escapa. Esperamos que sí.